te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Si porque te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Los niños hicieron este altar, a ver, quítalo Sergio, porque no lo vas a poder leer. Bueno, estos niños hicieron su mejor trabajo, ellos lo hicieron. Vemos el nicho que simboliza el centro de la madre tierra para los que vienen del Mictlán. No importa si se rompe. A ver, estos niños van en el grupo de los lunes y tienen muy bonita obra también ellos. A ver, Sergio. Jorge Bergüendoya Antillón, nació en Guanajuato, México, el 22 de enero de 1928, mejorada del campo de España del 27 de noviembre de 1983, fue un escritor mexicano. Jorge Bergüendoya fue ante todo un creador con arte, sentido crítico. El humor de sus cuentos, sus novelas, sus obras teatrales y sus artículos periodísticos es de un sarcasmo fino y salvaje. La manera como utilizaba su ágil prosa para diseccionar y destacar, para ridiculizar y poner en evidencia a sus personajes, muchos de ellos personajes del poder político y económico, ya fuese a nivel nacional o en el microcosmos de la provincia mexicana, era su fórmula para dinamitar la historia y la realidad oficiales, para hacer tristes el mito de las instituciones y el desarrollo estabilizador, en una época en la cual el PRI era el partido hegemónico en México. Su madre enviudó poco tiempo después de casada y el pequeño Jorge creció entre mujeres. Su mamá, sus tías, cuyos deseos fueron que se hicieran ingeniero, entró a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pero le dejó faltándose 2 años para terminar la carrera. A este respecto escribió que crecí entre mujeres que me adoraban. Creía que fuera ingeniero. Ellas habían tenido dinero, lo habían perdido y esperaban que yo me recuperara. Faltándome 2 años para terminar la carrera, decidí abandonarla para dedicarme a escribir. Las mujeres que había en la casa pasaron 15 años lamentándose esta decisión. Más tarde se acostumbraron. Nos encontramos con una gloria, Sergio Bergüendoya. Vamos a dar un aplauso a Sergio, por favor. Se lo merece fuerte. Es una gloria para el estado de Guanajuato, Jorge Bergüendoya. Tenemos un gran escritor. Seguimos teniéndolo porque lo seguimos leyendo. Sigue estando con nosotros. ¿Quién dice que Beethoven murió, no? Sigue vigente. Esa es la importancia de la tradición del Día de Muertos, que la gente sigue vigente. Bueno, vamos con el siguiente. Es un honor tener a José Guadalupe Posadas.
Él nace en Aguascalientes, pero se traslada a la Ciudad de México y ahí trabaja en publicaciones como El Aguizote y El Hijo del Aguizote. Él es grabador, él hace trabajos en grabado y en litografía, se le conocen más de 8,000 grabados. Desafortunadamente le tocó morir en una etapa en que México estaba en la Revolución Mexicana y él se va a la fosa común. Muere en 1913 y es una pena. Muchos de sus grabados los vamos a encontrar en el Palacio de Bellas Artes. En relación a los 41, que se ha tomado muy en broma en nuestro país, te dicen cuando tengas 41 años sales del closet. Eso no es cierto. Lo que pasa es que en aquel tiempo encontraron a 41 hacendados que eran homosexuales y entonces los mandaron a Valle Nacional y se hace el grabado de José Guadalupe Posada, los 41, y de ahí es donde viene todo este mito que se ha ido dando de boca en boca y bueno, se ha hecho una leyenda de esto. Van a leernos un poquitito de la biografía de José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada, 1852-1913, nació en la capital del estado de Aguascalientes, en México Central. Comenzó a trabajar como maestro de litografía en la ciudad de Aguascalientes hasta los años 37 de edad. Posteriormente se cambió a la capital mexicana, donde trabajó como ilustrador de periódicos, pintor y caricaturista mexicano, famoso por su litografía de escenas de muerte y estampados populares, inspiradas en el folclore mexicano. Bueno, vamos a dar un aplauso a este niño también, por favor, fuerte, fuerte, como que nos estamos quedando dormidos. Y nos encontramos con Frida. Frida Kahlo, por ahí dicen también. Frida Kahlo nace en 1907 en la Ciudad de México, es hija de una mujer oaxaqueña y de Guillermo Kahlo. Lo llamaba Matilde, su mamá. Él viene de Alemania y él es traído junto con Tina Modotti a hacer las fotografías a la Ciudad de México. Entonces, Frida crece en Coyoacán, después se dirige a la Escuela Nacional Preparatoria. Ella quería estudiar medicina y allí conoce a Diego Rivera, ¿no? Cuando Diego Rivera estaba haciendo los murales ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, allí conoce a Frida Kahlo. Se casan, ya sabemos lo tormentoso de su relación, se divorcian, otra vez se casan. Y en Frida, desde muy niña, tuvo un problema de polio. Anteriormente era muy común el virus, o no sé, la enfermedad de polio. Y después la fuimos erradicando. Después tiene un accidente, posteriormente tiene un accidente en un tranvía cuando viene de Coyoacán. Un camión de redilas se le va encima al tranvía y ahí empieza a tener problemas en la columna. Pasó el tiempo y sus problemas ya fueron más severos porque fue encangrenándose poco a poco. Un día cuentan que llegó el doctor y le dijo: Frida, bueno, doctora, ¿qué dedo me va a cortar? Dice: no, Frida, hoy te cortó el pie. Entonces ella proyecta su dolor, el dolor de su tiempo, el dolor de no poder ser madre, de un hombre al que amó mucho más que ella misma, a Diego Rivera. Y bueno, también se le conocen amoríos con Tina Modotti, se le conocen amoríos con León Trotsky de la época. Y bueno, va a ser muy interesante, va a leer un pedazo, un fragmento de su poesía, su biografía. Y algo que me gusta, su cuadro que más me gusta y creo que algunos comparten esta opinión, se llama Unos Cuantos Piquetitos, que saca de un grabado que hizo José Guadalupe Posadas, de una narrativa de un hombre que lo llevan a la cárcel y mató a su mujer a puñaladas y le dice: bueno, ¿y por qué con tanta cizaña? Le pregunta el juez. No, pues si yo nomás le di unos cuantos piquetitos y le dio 90 y tantas puñaladas, ¿no? Entonces lo retoma, hace el cuadro y en el marco pone las puñaladas, todo lleno de sangre, espantoso, ¿no? Bueno, ahorita nos van a ver su biografía.
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, Coyoacán, 6 de julio de 1907, y Biden, 13 de julio de 1954, una destacada pintora mexicana. Frida fue la tercera hija de Guillermo Kahlo, Wilhelm Kahlo, fotógrafo de origen germano, un grano de la religión judía, con su segunda esposa, la mexicana Matilde Calderón, de ascendencia española. Sus dos hermanos mayores fueron Matilde y Adriana. Después de ellas nació el único hijo varón de la familia, el cual se sobrevivió apenas unos días. Cuando Frida tenía apenas 11 meses, el 11 de junio de 1908, nace su hermana menor Cristina, su constante compañera y la única hermana Kahlo en dejar descendencia. Además de ellas, Frida tuvo tres medias hermanas mayores: Luisa, la mayor, una segunda hermana fallecida al momento de nacer, y Margarita, todas nacidas del primer matrimonio de su padre con María Cardeña, llamada también Cardeña en algunas fuentes, fallecida en el parto de Margarita en 1898. Bueno, vamos a dar un aplauso así, Ella sí se cuida de los nahuales. Y continuamos con nuestra canción. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pasó nahual, con la cola de petate y los ojos de comal. Bueno, encontramos el homenaje a Nezahualcóyotl. No para siempre en la tierra, solo un instante aquí. Si es de oro, se rompe. Si es de jade, se quiebra. Si es de quetzal, se desgarra. No para siempre aquí, Nezahualcóyotl. Vamos a escuchar su biografía. Sí. Nezahualcóyotl, el coyote hambriento. Fue el monarca tlatoani de la ciudad, estado de Texcoco, en el México antiguo. Nació el 28 de abril, según otras fuentes, el 4 de febrero de 1402, en Texcoco. Actualmente un municipio del estado de México, en la actual República Mexicana, y murió en 1472. Era hijo del sexto señor de los chichimecas, Iztinsóchitl, que significa flor oscura, señor de la ciudad de Texcoco, y de la princesa mexica Matlatihuatzin, hija del tlatoani azteca Huitzilopochtli, segundo señor de Tenochtitlan. Al nacer le fue asignado el nombre de Acolmictzin, que significa felino fuerte, pero las tristes circunstancias que rodearon su adolescencia hicieron que se cambiara el nombre por el de Nezahualcóyotl, que significa coyote gallina o coyote hambriento, entendiéndose el ayuno como una forma de sacrificio. Nezahualcóyotl gobernó Texcoco con valor y sabiduría. Asimismo, ganó reputación de sabio y obtuvo una justa fama como poeta. Su amplia formación intelectual se traducía en una elevada sensibilidad estética y un gran amor por la naturaleza, que quedaron reflejados no solo en la arquitectura de la ciudad, sino también en sus manifestaciones poéticas y filosóficas. Nezahualcóyotl llegó a construir un jardín botánico adornado con hermosas pozas de agua y acueductos Texcoco, donde eran habituales las reuniones de poetas e intelectuales. Algunos historiadores han manifestado que aun cuando los alcoluas profesaban el politeísmo, él comenzó a desarrollar la idea de un dios único, al cual llama Tlokenahuaque. Varios de sus versos se encuentran actualmente plasmados en los muros del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Les voy a leer dos versos de Nezahualcóyotl. Amo el canto del cinzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más, amo a mi hermano el hombre. Poneos de pie, amigos míos, poneos de pie. Desamparados están los príncipes. Yo soy Nezahualcóyotl, soy el cantor, soy papagayo de gran cabeza. Toma ya tus flores y tu abanico, con ellos ponte a bailar. Tú eres mi hijo, tú eres de yo.
Yochi, toma ya tu cacao, la flor del cacao, que ya sea bebida. Hágase el baile, no es aquí nuestra casa, no viviremos aquí. Tú, de igual modo, tendrás que marcharte. Un homenaje al doctor Alfred Vázquez. La compañera Chachis nos va a hacer favor de leernos su biografía. Buenas noches, ante todo bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros pertenecemos al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y en honor a él, a Alfredo Cupé, vamos a darle su biografía. Él nació el 16 de abril de 1826 en Montpellier, Francia. En el año de 1853, Alfonso obtuvo su doctorado en medicina en la Universidad de París. Emigró a México para radicarse en la ciudad de Guanajuato. A la par de sus actividades médicas, impartió cursos de historia natural en la Escuela de Estudios Superiores de la Universidad de Guanajuato. Y fue director en su propio museo, posteriormente conocido como Museo Alfred Huguet. Alfred Huguet fue uno de los primeros en estudiar la fauna mexicana de manera moderna y científica. Además, publicó numerosos artículos tanto en entomología como entomología, como de otras ramas de la zoología y de la botánica, cuyas láminas ejercieron gran influencia en el artista plástico guanajuatense Luis García Guerrero, en 1921 a 1996. Con su hermano entomólogo Eugenio Dugués, que también había emigrado a México, organizaba frecuentes expediciones naturistas al campo de destinados a recolectar especímenes de flora y fauna. Muchas gracias. Aquí encontramos los elementos. Si pueden observar en ninguno, un aplauso fuerte, perdón. Si pueden darse cuenta, ninguno de los altares que vieron hay cruces, porque es el altar prehispánico. Hay una cruz. La cruz de Palenque nada más, pero ninguno lo encuentra. Si vamos a la siguiente, a la víbora, víbora de la mar, por aquí pasa un nahual, con la cola de petate y los ojos de comal. ¿No lo va a explicar, Jorge? Bueno, ese es el altar de el hogar de mascotas segunda oportunidad en colaboración con el Centro Juvenil Revolucionario. El altar lo hicimos más que nada a personajes guanajuatenses, a excepción de Cristóbal López Posada, que lo quisimos colocar por ser un impulsor en el Día de Muertos, sí, en las artes gráficas. El altar está dedicado principalmente a mi abuela, que es la señora Oliva Medina Gómez, a la cual falleció lamentablemente el año pasado. En la parte, el segundo escalón, está dedicado también en el centro a mi señor padre, el señor Rafael Guzmán, y a los costados está José Guadalupe Posada y Jorge Negrete. Y finalmente, en el primer escalón, pero lo más importante, está el artista Diego Rivera, junto con un gran cantautor guanajuatense, quien es José Alfredo Jiménez. Nuestro altar lo hicimos un poco simple, pero tratamos de destacar un poco a los personajes que dan algo a nuestra cultura y que son precisamente de nuestro estado, a los cuales les debemos una gran riqueza artística y cultural. Bueno, hay que agradecerle a Jorge también un aplauso, pero un aplauso fuerte, porque sin él, de verdad, sin este niño, usted verá aquí que, ojalá, dura mucho tiempo en este municipio, ha logrado que todo esto se integre, Casajade, INEA y otras instituciones también. De verdad, es un incansable, él cree todo en la gente, cree en este proyecto de vida, todavía cree en el discurso, en el poder del discurso. Le vamos a dar un fuerte aplauso para que nos vuelva a pasar hasta los huesos, por favor. Y pues muchísimas gracias por estos videos, terminamos nuestros altares de muertos. Bueno, vamos a continuar ya a seguir pasando lo que son los huesos. Que te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Si porque te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba.